Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta con yuca. Se puede tomar así simplemente o también como una deliciosa guarnición para carnes, pescados a la plancha. Y es una receta muy sencilla que queda deliciosa. Una receta de Puerto Rico que me han regalado y la comparto con vosotros. En la web ya la tenemos y ahora también la vamos a tener en video receta. Espero que os guste y la disfrutéis. Bien, el primer paso va a ser pelar la yuca. Bien, la ponemos en la olla express con agua y un poquito de sal. La vamos a cerrar y a partir de que salga el vapor la vamos a tener cociendo unos 15 minutos. Si lo hacéis a la manera tradicional suele tardar una media hora y si lo hacéis en olla rápida en 8 minutos lo tendríais. Mientras que se cuece la yuca, vamos a partir dos cebollas tiernas. Vamos a poner en una sartén aceite de oliva. Y cuando esté caliente vamos a sofreír la cebolla, la vamos a ir pochando hasta que esté dorada y transparente. Luego le añadiremos hojas de laurel, dientes de ajo, pimienta en grano y vinagre, que es lo que le va a hacer ese escabeche. Y luego ya lo vamos a unir a la yuca.
Cuando lleve la cebolla unos 5, 6, 7 minutos, vamos a añadir 2 dientes de ajo, las hojas de laurel y 8 granos de pimienta negra. Una vez que la cebolla ya está transparente y doradita, por último añadimos el vinagre. Apagamos ya el fuego y añadimos un poquito de pimentón. Puede ser dulce, picante, como os guste. Yo le voy a poner dulce. Y luego al final también le pondremos un poquito más por encima. Y ya retiramos del fuego, que no se nos queme. Y hasta que termine de cocinarse la yuca, reservamos este sofrito. Ponemos ahora una sartén al fuego, ponemos la yuca escurrida y el escabeche que hemos preparado. Y vamos a cocinar unos 5 minutos todo junto. Vamos a añadir un poquito más de sal. Y ya casi el último paso. Añadimos unas aceitunas que le dan un toque de sabor muy rico. Y ya tenemos nuestra guarnición de yuca para disfrutarla. Riquísima. Solo falta un toquecito de pimentón por encima, si os gusta. Y ya por hoy, nada más. Nos vemos en la próxima receta. Hasta la próxima.